polución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en aves, que son estrellamiento plancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó.